Todos conocemos a la doble campeona de UFC, tanto en el peso gallo como del peso pluma, Amanda Nunes. Peleadora con un récord de 19 victorias y 4 derrotas, con una racha de 10 victorias consecutivas, 5 defensas de su título del peso gallo y 13 victorias por knockout y 13 por sumisión. Lo que comprueba que la evolución de Amanda es increíble y en sus últimas peleas ha destrozado a sus rivales. Es por ello que hoy te traigo 5 rivales de Amanda Nunes antes y después. Comenzamos primero con una de sus más grandes victorias frente a la medallista olímpica en judo y ex campeona de UFC Ronda Rousey, quien venía de afrontar su primera derrota ante Holly Holm, mientras que Amanda venía apenas de ganar su cinturón contra Misha Tate en UFC 200. Y hasta entonces acumulaba una racha de 4 victorias consecutivas. La pelea sería el evento estelar en UFC 207 el 30 de diciembre de 2016, en donde Amanda, con su poder en el striking, vencería en tan solo 48 segundos a Ronda Rousey, en donde prácticamente tras esa derrota, Ronda se retiraría. Esta pelea es una de sus victorias más recientes. En UFC 239 sería la pelea coestelar en donde enfrentaría a la ex campeona Holly Holm, conocida por su gran poder de knockout con sus patadas y por su trayectoria en boxeo. Holly venía de una victoria sobre la australiana Megan Anderson y Nunes venía de 3 defensas de título y de ganarle a Chris Cyborg. Lo que pintaba ser una pelea buenísima de pie finalizó en el primer round cuando Amanda le dio una cucharada de su propia medicina a Holly tras noquearla con una high kick. Nos trasladamos al pasado, más exactamente al evento UFC 200. Cuando la entonces campeona Misha Tate, quien venía de ganarle el título a Holly Holm, defendería su título frente a Amanda Nunes, quien venía en aquel entonces de vencer a Shayna Baszler, Sarah McMahon y Valentina Shevchenko. La pelea sería la estelar de aquel evento en el T-Mobile Arena en Las Vegas, en donde Amanda le propinó una paliza a Misha Tate y la sometería en el primer round. En esta ocasión solo hablaré de su primera pelea contra Valentina, llevada a cabo en UFC 196. Valentina venía hasta entonces de su primera victoria y hasta entonces única pelea en UFC frente a Sarah Kaufman, mientras que Amanda venía de ganarle a Shayna Baszler y Sarah McMahon. La pelea, muy resumidamente, tuvo como dominante en los primeros 2 rounds a Amanda y en el tercero a Valentina. Pero evidentemente esto no le alcanzaría a la kirguistaní, por lo cual los jueces en aquel evento le dieron la victoria por decisión unánime a la brasileña. Y por último dejo a la que yo considero la victoria más importante en la carrera de Amanda. Enfrentaría a Chris Cyborg el 29 de diciembre de 2018 por el título indiscutido del peso pluma femenino. Recordemos que Amanda venía de 7 victorias consecutivas en aquel entonces, en donde 3 de esas victorias fueron defendiendo su título, mientras que la originaria de Curitiba, Brasil, venía de 20 victorias consecutivas en múltiples promotoras como Elite HC, Strikeforce, Invicta y UFC. Además, en UFC era campeona y venía de defender en 2 ocasiones su título frente a
Holly Holm y Yana Kuniskaya. Y como si no fuera menos, 17 de sus 20 victorias hasta aquel entonces fueron por la vía del knockout, y llevaba más de 13 años sin perder. Sin embargo, en la pelea, tras las ráfagas de intercambio entre ambas peleadoras, Amanda conectaría la primera mano y dejaría tocada a Cyborg, y el resto es historia. Knockout en tan solo 51 segundos en el primer asalto. Y hasta aquí el video, amigos, espero que les haya gustado, que se suscriban, que lo compartan, que le den like, y sin más, esto fue Nets MMA, y ahí se ven.